nuestra comida que andamos. Entonces, sí. Vos vas con Olmos, con Tirada, Pozo y Emociones. Y la niña va. Natalia. ¿Qué es? Natalia. Melissa. Melissa y. Si en la primera me puedo ir con la dos, porque si son sacos de café, pues en fuerza. Pero mi pregunta es, ¿cargando sacos de café o así dentro de un saco de café? No, no. Cargando. O sea, vas a cargar café. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, monstruos! ¡Aquí vinimos! ¡Vamos! Contendientes, ustedes harán la primera elección. Daniel Tirado. Ricardo contra Daniel Tirado. Viviana. Isabel contra Viviana. José. Juan José contra José. Verónica. Melissa contra Verónica. Olmos. Rey contra Daniel Olmos. Y eso nos deja al luchador en su primer juego sin máscara contra Emerson. Y a Natalia contra Gregoria. ¡Vamos! Atletas, ¡a la cancha! Nos preparamos para la primera ronda de este juego por recompensa en Hexatlón Colombia, que le permitirá al equipo ganador visitar Santo Domingo, hacer un tour por la ciudad y cerrar el día con una deliciosa cena colombiana. Para esta primera ronda se prepara por el equipo rojo Daniel Olmos. Y por el equipo azul, Rey Serna. Atletas, listos en 3, 2, 1... Ubicar los sacos de café en la plataforma es el primer objetivo de los atletas. Listos los de Rey. Daniel también sale ya atravesando los triángulos colgantes. Línea de equilibrio con obstáculo giratorio. Salto a la piscina de Rey. Salto de Olmos. Atraviesan por abajo el obstáculo. Rey a la delantera entra en la trampa de arena. Va entrando en ella Olmos. Último obstáculo. Trinchera en zigzag para ambos. Y llegan ahora sí a la zona en donde deberán armar el rompecabezas. Daniel casi está ahí. Mientras Rey reorganiza las piezas del rompecabezas. Unos segundos por delante, Rey. Ambos atletas en este punto del juego. Luego deberán romper dos floreros lanzando las pelotas. Vemos que se empieza a descubrir la palabra escondida en el rompecabezas. Unas cuantas piezas más y los atletas podrán empezar los lanzamientos. Listo el rompecabezas de Rey, se pone en posición. Aquí viene Olmos, el primer tiro de Rey, va por arriba. Olmos rompe uno, tiene uno abajo, busca el segundo. Rey en posición, recupera las pelotas, ambos van por ellas. Rey está de vuelta, continúa lanzando. Rompe uno y Daniel Olmos gana esta ronda en 1:29. Llega así el primer punto del equipo rojo. 1-0. Es que exacto. Yo lo voy a tirar primero así. No, tan fuerte. Es que no hay que tirar tan duro. Sí, porque si lo das duro se rompe. Ay, y se queda en una parte. Si le das así, lo tumbas. No, además con... que pierde precisión. Sí. Y pero no es tan precisión. Fuerte. Por eso. Entonces, el tiro, que sea, pero no fuerte. No fuerte. Sí, mira, yo le pegué duro. La partió y no, la base no la movió. Más bien tira así, tira, yo pero digo que no. Tirar a la base. Yo digo que tirar a la base. El marcador 1-0 para famosos. Se preparan para esta la primera ronda femenina por el equipo rojo, Natalia Giraldo. Por el equipo azul, Gregoria Gómez. ¡Vamos, Gregorio! Atletas, listas en 3, 2, 1. Tremenda velocidad de Gregoria, que ya está acercándose a la plataforma. Pone el saco y avanza. Llegó Natalia. Entra los triángulos, línea de equilibrio para Gregoria. Ambas atletas bajo los arcos. Dio el salto Gregoria. Natalia al agua. ¡Vamos, Grego! Gregoria atraviesa a pasos largos la piscina. Les cuesta avanzar, le está costando a Natalia, ya salió y se enfrenta ahora a la trampa de lodo mientras Gregoria está por salir
de la trinchera en zigzag. Entra en ella Natalia, unos cuantos triángulos más, mientras Gregoria se prepara para armar el rompecabezas. Juego por recompensa. Al que se enfrentan hoy los atletas para descubrir qué equipo podrá viajar a Santo Domingo y tener un día de esparcimiento, City Tour por la ciudad y finalmente celebrar con una comida colombiana. Vemos cómo se empieza a descubrir la palabra. Un par de piezas más para Gregoria y podrá empezar los lanzamientos. Se dirige ya a la zona para ello. Natalia está por terminar el rompecabezas, hace una corrección. Viene el primer tiro de Gregoria, va por arriba, eso estuvo más cerca. Una vez más, todavía no lo consigue. Una pelota más junto a ella, ahora sí va a recuperar sus pelotas mientras Natalia se pone en posición para hacer sus lanzamientos. Por arriba va el tiro, esta vez estuvo más cerca, corrigió rápidamente, todavía no consiguen tumbar, ya cayó el primero de Gregoria, busca el segundo, agarra la pelota en el aire de rebote, lanza y rompe y gana esta ronda, empatando el marcador, 1-1, con un tiempo de 1 minuto 54 segundos.